Se optimizará el transporte público para evitar sobrecarga de pasajeros. El líder setemista y regidor Humberto Santana se comprometió a optimizar el transporte público en conversaciones con sindicatos y conductores, con el fin de evitar la sobrecarga de pasajeros en las unidades, asegurando así el confort de todos los ciudadanos. Esto luego de que a través de redes sociales se viralizara el caos que se vive en el transporte público de Durango, ya que usuarios de los camiones de ruta denunciaron cobros arbitrarios, falta de ventilación y sobrecupo en las unidades, lo cual puede representar un peligro para la salud de quienes usan este medio de transporte, sobre todo por las altas temperaturas que se registran no solo en la capital, sino de manera generalizada en el estado. No, bueno, definitivamente sabemos que nos debemos al usuario y eso de tener una mala atención para con los mismos usuarios de transporte, pues es una pésima idea y una pésima imagen también para el sindicato. ¿Qué es lo que buscaremos hacer? Hablar con los dirigentes del mismo sindicato, si es necesario poder hablar con los mismos choferes, hacer una asamblea donde se platique con los choferes y hacerles saber y reflexionar sobre el específico, que ese es el fruto de nuestro trabajo. Nosotros vivimos de lo que la gente nos usa. Entonces, no podemos tener un maltrato para con los compañeros usuarios del transporte, porque pues prácticamente sería darnos un balazo en el pie. Nosotros dependemos de ellos. Sobre todo no se respeta. Yo creo que es una parte dual, donde tanto el chofer permitiera el acceso sobresaturado del camión, como de los mismos usuarios saber de que si ya no cabemos, pues ya no podemos subirnos, ¿verdad? Reconoció que al depender de los usuarios, el no mejorar el servicio sería como darse un balazo en el pie, algo que no se pueden permitir, porque mermaría no solo la operatividad, sino el ingreso de los transportistas. Con imágenes de Joel Favela, reportó para Notigram TV, Fabiola Nevarez.